Hoy vamos a un tema muy práctico y que, como a cualquier miembro de iglesia, le interesa este tema. Le debería interesar. No sé si le interesa a cualquier miembro de iglesia. Si hiciéramos una encuesta sobre ¿sabes cuál es el presupuesto de tu iglesia?, no sé cuántos puntos sacaríamos en nuestra iglesia, pero yo creo que es un tema importante, pero a vosotros en particular me temo que sí os va a interesar. Entre otras cosas, los que seáis pastores en algún momento, lo seáis ya, sabéis que en un presupuesto de iglesia, entre otras cosas, estará puesto una línea que dirá lo que cobra este señor, que es el que estáis sentado, ¿no? O sea que, aunque sea solo por eso, también os interesaría. Pero hoy yo lo que quiero es meteros en la dinámica de que realmente os interese, porque es bíblico que nos interese, porque realmente el Señor nos llama a que nos interese. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto cimiento no pueda acabarla. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene con él, contra él con 20.000, y no puede cuando el otro está todavía lejos y le envía una embajada y le pide condiciones de paz? ¿Quién no hace una planificación de si tengo suficiente para poder afrontar una situación? Hoy queremos comprender la importancia del presupuesto para una iglesia, pero como parte de la mayordomía bíblica también, conforme la estamos viendo. Y para ello nos hemos puesto dos objetivos, que es aprender qué es y en qué consiste un presupuesto de iglesia y concienciarnos de la importancia que tiene un presupuesto en la propia marcha de la iglesia, ¿vale? Encomienda, hay unos textos de referencia que sí los leeré al principio, que también nos ubican un poquito. Dice: encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Tenle en cuenta, y así Él te afirmará, te confirmará, te irá dirigiendo. Pensar que estamos hablando de presupuesto. El corazón del hombre propone un camino, hace un presupuesto, pero el Señor endereza sus pasos. Esto, a los que hacemos el presupuesto, nos está también diciendo una cosa clara. Los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Todos son Proverbios 16.3, 19.9 y 21.5, el último que hemos visto. Y en Esdras 7.18 dice: y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer con la otra plata y el oro, y hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Padre, buscarle siempre en la dirección. Yo creo que estamos hablando ahora a pastores, futuros pastores, a los que estaréis al frente de una iglesia en diferentes áreas, quizá en el propio pastorado o en otras áreas, según hemos visto muchas veces, pero desde luego a cualquier persona, y en el mundo de la empresa pasa también igual, nos interesa conocer un presupuesto para poder atender también a un consejo de diáconos, a un consejo directivo, o para poder estar frente a una asamblea. Normalmente los pastores, hay algunos que se involucran más y otros se involucran menos. Yo creo que están obligados, por lo que veremos ahora, a involucrarse. Estas son las metas, las he leído antes, avanzamos. ¿En qué consiste un presupuesto? Inés Figueroa, en su libro La administración de las finanzas de la Iglesia, lo define de esta manera. Dice: es el cómputo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad económica, ya sea personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina, una iglesia, durante un periodo, por lo general, con base anual. Es como lo define ella, y aunque nos nombra diferentes áreas en las que podríamos abundar, nosotros nos vamos a ceñir a qué tiene que ver un presupuesto con una iglesia. El problema de un presupuesto está, sobre todo, cuando nos fijamos solamente en los números, que es lo que pasa algunas veces, que además es lo más desagradable normalmente y lo que la gente no quiere dedicar tiempo. Pero efectivamente, si nos fijamos solamente en los números y no nos fijamos en cómo llegan a esas cantidades reflejadas, significa que no entendemos bien lo que hay dentro, solo hay números y resultados. Y ese es el mayor error. Y yo diría que el mayor error es también cuando el presupuesto de una iglesia, quien lo prepara es un contable, con todos mis respetos a los contables, yo he sido contable muchos años. Que un presupuesto lo prepare un contable es un error total. El presupuesto,
como veremos, quien debe prepararlo es un consenso de ideas, en cierto modo, un consejo, aunque tenga que haber alguien con conocimientos técnicos que ponga todo eso en papel. Pero el presupuesto debe prepararse de otra manera, no solo con criterios contables. Y de hecho, el presupuesto es algo que deberíamos aprender a involucrar a la Iglesia en el presupuesto, es decir, solicitar que se ore en las casas. Pues, oye, vamos a preparar el presupuesto de este año. Podéis orar por los que van a prepararlo, por los que están estudiándolo. Podéis traer ideas para cómo utilizamos el presupuesto dentro de la Iglesia. Podéis dar sugerencias al mismo contable o al pastor de la Iglesia. Podéis involucraros. Es algo importante que muchas iglesias no se tienen en cuenta, sino que se va a la reunión de presupuestos e incluso en la propia reunión no atienden a las normas que vimos la semana pasada, ¿no? De que en una reunión hay que dar los papeles con antelación y estudiarlo, ¿no? Y a veces te enseñan el presupuesto directamente y dicen, y ahora apóyame, ¿no? Y no es eso lo que debe haber en un presupuesto de una iglesia, sino que lo que debe haber es una ilusión que estuviera ahí dentro de toda la preparación. Un presupuesto debería venir presidido por unos principios establecidos. Hay algunos principios que los conocemos, a veces los dicen, ¿no? Dice continuar con el mismo nivel de gastos, que puede significar continuar con las mismas actividades también. Continuar con el mismo nivel de ingresos, que eso puede significar que no tenemos visión de que crezca la Iglesia también, porque claro, a veces continuar con el mismo nivel de ingresos es muy positivo porque se ha llegado a un buen nivel y demás, ¿no? Pero son criterios que puede haber. Hay otro criterio que es reducir gastos, ¿eh? Si te das cuenta que cuando ves el resultado no te da para lo que puede, pues hay que reducir gastos o aumentar los ingresos o todo lo contrario, o que todas las partidas de gastos e ingresos siempre cumplan la visión del proyecto que tenemos. Ese también es un criterio que no se habla muchas veces de él, que los gastos y que los ingresos estén enfocados al cumplimiento de nuestras metas y de nuestros objetivos. Para eso es importante tener un proyecto de iglesia, y preparar un proyecto de iglesia no está dentro de las funciones que me han pedido que preparemos en estas jornadas de trabajo, pero bueno, es algo en lo que a lo mejor también hay que trabajar, porque las iglesias deberían tener también un proyecto de iglesia, una guía que marque la dirección, dónde vamos, con qué intensidad vamos, cuánto tiempo vamos, a qué vamos, que se marquen unos objetivos, unas metas que se puedan trabajar. De manera que el problema a veces viene y es que la propia Iglesia no tiene un proyecto de Iglesia ni tiene visión de tenerlo, ¿no? Pero bueno, esto es algo que debería también trabajarse. Un proyecto a veces es la expresión que transforma en proyectos. Un presupuesto es la expresión que transforma en proyectos el dinero. Tienes un dinero, vamos a transformarlo en proyectos. Yo he puesto aquí una frase, la monetización de los sueños también, ¿no? Me gusta esa. Yo algún día seré poeta cuando aprenda a escribir bien. Monetización de los sueños, ¿eh? Poner en efectivo aquellos sueños, y cuando hablamos de sueños estamos diciendo de a dónde quieres llegar. Pero, ¿por qué hacer un presupuesto? Un presupuesto nos obliga, en primer lugar, a pensar en las consecuencias económicas de nuestras actividades, proyectos y programas. Aporta la información del dinero necesario para tomar decisiones, necesario para ejecutarlos también. Es una oportunidad de revisar lo que podemos hacer o no, y nos permite modificar además nuestro programa. Si has presupuestado algo, podrás luego modificarlo. Si no, simplemente vas a aquello que te sale. Nos ayudará a periodificar nuestras acciones. Permite controlar las desviaciones esperadas. Esto de las desviaciones esperadas, sucede una cosa muy graciosa a veces, ¿no? Yo recuerdo en mis tiempos de contable que yo presentaba en la iglesia, ¿no? Cómo había una contención de gastos en alguna partida, ¿no? Y entonces, claro, eso, la gente, ¡ah, qué bien! Hemos ahorrado dinero. Si no se ha gastado en evangelismo, suele ser porque no se ha evangelizado. Con lo cual, no hay una contención de gasto con concepto económico. Lo que hay es un fracaso, porque no hemos cumplido el objetivo de gastar ese dinero o de evangelizar. Bueno, pudiera ser que se hubiera hecho todas las funciones de lo que se quería hacer,
sin emplear el dinero. También puede pasar eso, o que lo ha pagado alguien de su propio bolsillo y no ha hecho falta utilizar la partida presupuestaria. No suele pasar, pero también pudiera ser, ¿no? Pero normalmente lo que nos ayuda es a controlar que efectivamente lo que hemos pensado se ha realizado. ¿Por qué? Porque se ha gastado el dinero que ya habíamos previsto. Si se ha gastado más de la cuenta, pues también puede pasar algo. O se ha hecho mal el cálculo, o se han pasado los que tenían que emplearlo. Pero casi es más peligroso, inclusive dentro de una iglesia, que no se gaste una partida determinada para unas actividades determinadas, con lo cual nos ayuda en ese aspecto a revisar, a buscar, controlar las desviaciones no esperadas que tenemos. Nos ayuda a ser transparentes financieramente hablando. ¿Por qué? Porque cuando tú ves un gasto de un tipo determinado, puedes ver qué ha pasado, ¿no? Y si lo estás viendo con respecto a lo anterior, pues ves que hay una desviación y la explicas y la cuentas y entonces la gente lo entiende. Eso es transparencia. Ayer ya hablamos que para la mayordomía dar cuentas es lo más importante y la transparencia es el resultado. Servirá de control de las acciones que tenemos que hacer y que no hemos hecho, como decíamos antes. Fases para la preparación de un presupuesto de iglesia. La primera fase, oración. Ya lo hemos dicho antes. Vamos a obviar, a hacer mucho énfasis en esta fase, porque desde luego todos entendemos claramente que orar debe presidir cualquier acción que vayamos a tomar. Pero la preparación de un presupuesto debe tomarse con espiritualidad, con trascendencia. Yo diría que con la misma visión que la preparación de un sermón, en cierto modo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que va en conjunto con el proyecto de iglesia o con las intenciones de a dónde se va a ir a mover la iglesia. Fijaros la importancia que tiene. Cuando en muchas iglesias lo pasamos de correprisa, la aprobación, que ya la habrán estudiado los que saben, ¿no?, dicen algunos. Pero realmente hay que estudiar lo que viene dentro de un presupuesto y hay que hacerlo con esa viendo la trascendencia que hay detrás de cada cosa que se aporta. Hay que tratarlo en cierto modo como si fuera un culto, como si fuera un estudio bíblico también. Pues debe tener un objetivo final que cumpla con la gran comisión y sobre todo que busque la voluntad de Dios sobre su iglesia. Un presupuesto debe responder a la visión de una iglesia, a la misión en la que está envuelta y a los objetivos concretos de quien realizase durante un periodo de tiempo todo esto. Y partiendo de cero, si vamos a las fases, obviando ya lo de oración, que ya me enrolla demasiado, un resumen de lo que se haría en un presupuesto sería, en primer lugar, fijar la temporalidad. Un presupuesto puede hacerse mensualmente, semestralmente, trimestralmente o anualmente. Normalmente los presupuestos que se presentan a aprobar a una asamblea son anuales, lo cual no quiere decir que no se hayan hecho otros más de periodos más cortos. Yo en mi trabajo, nosotros trabajamos con presupuestos mensuales. Yo todos los meses veo las desviaciones de lo que ha pasado ese mes. No me puedo esperar. ¿Por qué? Pues porque en una empresa ya sabéis que entre otras cosas dependen los salarios de las personas y cosas de ese tipo y hay que analizar si tienes algún problema con previsión. En las iglesias debería ser así y debería también verse qué desviaciones hay, ¿no? Y me consta que muchos contables pues tienen control de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y deberíamos tenerlo cuidado. Pero lo primero es fijar la temporalidad, que generalmente es anual. Calcular los ingresos que se tendrán durante ese periodo basado en los ingresos recurrentes del periodo anterior y eliminando las partidas extraordinarias que se desconozcan a la hora de preparar el presupuesto. Cuando tú vas a hacer un presupuesto, tienes que saber lo que tienes. Es el primer principio. Si el año pasado la mayor base es ¿qué pasó el año pasado? Pues la iglesia recaudó 10.000 euros nada más, pues tenemos 10.000 euros para empezar el presupuesto, pero no recaudó 10.000, sino que recaudó 15.000 porque tuvimos una cosa extraordinaria, que llegó un hermano, iba a decir, le tocó la lotería, pero no, porque no suelen jugar ninguna a la lotería, tuvo una paga extra y el Señor le bendijo con mucho dinero y lo dio a la iglesia, y entonces tenemos esos 15.000 euros en vez de los 10.000, pues esos 15.000, los que ya sabemos que eso es extraordinario, no lo vamos a tener en cuenta, ¿no? Porque este año no sabemos si este hermano va a volver a ser bendecido con esa cantidad, ¿no? Entonces haríamos el presupuesto en relación a los ingresos recurrentes que sí conocemos, y luego calcular
calcularíamos los gastos también en base a la experiencia. Se suele gastar la misma luz de un año a otro, se suele gastar lo mismo en viajes, se suele gastar en salarios exactamente lo mismo. Luego incluiríamos los proyectos extraordinarios y revisaríamos los recursos actuales más los ingresos menos los gastos para ver si se soporta ese presupuesto. Luego ahora cuando vayamos a las cifras ya os será más claro, pero es decir, cuando acabas el presupuesto, a mí me gusta presentar siempre presupuestos a cero, ¿no? Que significa que todo lo que voy a generar me lo voy a gastar para la obra del Señor. Luego no pasa nunca eso, sino a veces se gasta más o a veces se recauda más, se recibe más, ¿no? Pero además para eso hay que tener en cuenta también lo que tenemos de reservas, es decir, lo que hay originalmente, ahora lo explicaremos, lo que hay en el balance, lo que hay originalmente en el banco, que en un momento dado podemos usarlo si estamos apurados, ¿no? Y decir, pues aunque el resultado sea negativo, tenemos suficientes reservas para poder aplicarlas. Ese análisis hay que hacerlo cuando se acaba el presupuesto todas las veces, y ese sería el final. Un presupuesto es un proyecto, es un plan de acción para conseguir una meta prevista y bajo una premisa. Para analizarlo se podrá revisarlo en su globalidad como cualquier tipo de proyecto. Yo siempre recomiendo que utilicéis, pues esto que no voy a emplear mucho tiempo, conocéis los proyectos SMART, ¿no? Lo habéis oído alguna vez, conocéis ese acrónimo, que significa que sean específicos, bueno, SMART es, los del acrónimo es en inglés, pero bueno, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y que se hagan a tiempo, Eso debe analizarse así un proyecto y hacerlo de ese tipo. Estáis buscando las palabras, yo os las digo también, specific, por específico, que es la primera S, measurable, medible, que se pueda medir, ¿no? Y el presupuesto es claro por qué se puede medir, qué índices utilizas para poder medirlo, no solamente la contabilidad, que sea alcanzable, es decir, no debe ser hecho por un iluso, sino con ilusión, que veis el matiz que hay en esas dos palabras, ver si es razonable y demás. Luego también ver que sea relevante, ¿no? Es la R del SMART y la T final, entendéis que es de tiempo. ¿Cuáles son los elementos de un presupuesto? Lo que aquí os presento, la mayoría de las iglesias no lo trabajan en sí. Esto en sí que hay aquí son lo que el registro mercantil pide a una empresa para que tenga todos los elementos necesarios oficialmente para poder analizar esa empresa, ¿vale? Pero los pasaremos por encima y ahora los veremos algunos en detalle, sobre todo los que sí se trabajan más en las iglesias. Los elementos nos cuentan cómo está la situación de una entidad a nivel contable y son las llamadas cuentas anuales, y a una empresa, como os decía, lo que piden es esto del registro mercantil. Las cuentas anuales de una empresa están formadas por el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios de patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. La memoria es bastante importante, es el resumen que cuenta absolutamente todo lo que ha pasado y además cuenta qué es la empresa en sí, ¿no? Cuando se trabaja es un documento bastante denso en el cual pues cuentas desde el origen de cuando se fundó la empresa, ¿no? Y es algo que todas las empresas mercantiles pues hacemos todos los años. Normalmente es copiar y pegar, excepto las cosas que modificas, ¿no? Pero está bien porque tienes ahí un registro de todo. Esta es la 6. El balance de situación, que es el primero que aparecía ahí, es la situación de la foto estática de una entidad en un momento determinado. Y la estructura del balance tiene dos apartados, que es el activo y el pasivo. Si alguien ha estudiado contabilidad, esto lo tiene más que chupado. Lo normal es que no haya estudiado mucha contabilidad, pero sí os suena esto de los activos y los pasivos de las empresas, en cierto modo. El activo recoge los bienes, los derechos que posee la entidad, la empresa, la iglesia, la fundación o quien sea, que pueden ser inmovilizados, que eso no quiere decir que inmovilizado significa que no se mueve, ¿vale? Pues nosotros entendemos que son los edificios que no se mueven, aunque algunos se pueden mover, porque un inmovilizado también sería en cierto modo un coche, digamos. Los edificios, las propiedades,
En el activo se recogen las existencias realizables, es decir, las deudas, si tienes cheques que todavía no has llevado al banco, todas esas cosas que valen, es lo que se recoge en el activo. Y puede ser, y también los disponibles, ¿no? Que es lo que tienes en tesorería. Todo eso que es el valor de cosas tangibles que tienes ahí, tangibles o intangibles, porque he nombrado las deudas, por ejemplo, que en una empresa es una cosa muy clave, y en la iglesia a priori pensamos que no apuntamos deudas. No sé si aquí en el seminario se apunta a deudas de algún alumno que no ha pagado todavía y va a pagar en un futuro. Pues si se apuntan, pues esas están apuntadas en el activo. ¿Por qué? Porque es una cosa que es valor real que tiene, en este caso el seminario por nombrarlo, o una iglesia, si fuera porque ha hecho un préstamo. No creo que haya iglesias que se dediquen a hacer préstamos, pero bueno, tienes ahí un activo, aunque sea intangible. Y el pasivo recoge, por un lado, los fondos propios y lo exigible a largo plazo y exigibles a corto plazo, como son las deudas que tiene la empresa con la compañía. Es todo lo contrario, es decir, lo que tú debes, en cierto modo. Los fondos propios, o el llamado patrimonio neto, que os habrá sonará, que lo habréis escuchado alguna vez, representa la parte del capital de una entidad que verdaderamente pertenece a los propietarios. Y su tamaño es la diferencia entre los activos y los pasivos, ¿no? Entendemos que entre lo que tienes y lo que debes te queda una parte, ¿vale? Pues eso sería, digamos, así en simple, el patrimonio neto. Balance de situación a priori. Podemos pensar que no se usa mucho en las iglesias, pero sí que se usa. A veces se usa menos de lo que se debería. ¿Por qué? Porque aquí ya tiene fondo numérico. No sé si os llega la visión de los números que hay ahí, pero si no, os cuento brevemente. El balance de situación nos dice, por ejemplo, lo que tenemos como activo no corriente, que nombraba antes, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, pone que en construcciones tenemos una construcción de 440.000 euros. Bueno, eso es el total de 400.000 euros, que sería lo que vale una iglesia, en cierto modo. Todos los datos son inventados, aunque la base sea mi propia iglesia, pero todos los datos son inventados porque os aseguro que mi iglesia vale más de 400.000 euros. Una iglesia que está de alquiler pondría cero en esta parte porque no tiene esa cantidad, ¿vale? Y pondría un valor diferente, 400.000 euros, que es lo que vale más o menos un piso en Madrid, pues podría ser el valor de una iglesia pequeña, por ejemplo, ¿no? En cierto modo. Entonces, ahí lo recogería. En las iglesias no se suele mirar mucho el balance de situación, pero nosotros vamos a tratar de incluirlo. En el activo decíamos que está el valor del local de cultos. Estaría el mobiliario que se tiene, estaría el dinero en el banco y también estaría el efectivo que manejamos. Y en el pasivo tendríamos las deudas pendientes de pago. ¿Y una iglesia puede deber dinero? Sí, claro que debe dinero. ¿Por qué? En primer lugar, le debe siempre dinero a la seguridad social, no porque no hayan pagado, sino dentro del movimiento normal que hay. Ya sabéis que la seguridad social lo que hace es, mientras que tú estás trabajando, se está generando una deuda que pagas a la Seguridad Social al mes siguiente, no cuando acaba el mes, ¿de acuerdo? Entonces eso es una deuda y el balance sería quien lo recoge cuando es el final de mes. O deudas que podríais tener también al fondo de préstamos de la UEBE. La UEBE, como sabéis, tiene un fondo de préstamos para las iglesias que quieran construir, comprar o modificar o reformar sus templos. Eso, si no lo conocéis, es quizá el momento también de que tengáis mención de eso. Hay una cantidad, que además es un importe muy alto, lo que pasa que es que está siempre totalmente distribuido. Es casi 800.000 euros, que es una cantidad bastante grande, pero está distribuido entre, no voy a decir 800.000 iglesias, porque no tenemos tantas, pero sí que está distribuido entre pues 20, 30 iglesias que van pidiendo y que van pagando ese préstamo. ¿De acuerdo? Normalmente las iglesias lo piden, por ejemplo, si van a comprar un local, con lo que nosotros podemos darle no pueden comprar un local, porque nosotros damos como máximo 100.000 euros a una iglesia para una cosa de ese tipo y normalmente suele ser menos, pero le sirve a lo mejor para suplir ese pico que no le da el banco, ¿de acuerdo? O le sirve para comprar el mobiliario de la iglesia, ¿no? Y entonces a lo mejor han empeñado lo que han podido o se han endeudado con el banco comprando el edificio,
pero no les queda para el mobiliario, y nosotros les ayudamos, porque las iglesias bautistas siempre hemos visto lo importante que es los templos también. La iglesia no es el templo, ¿eh? Decimos muchas veces, está perfecta esa frase, pero realmente es donde se junta la gente, que sí sería el templo del Espíritu Santo, donde sí se juntan. Y además, a veces sabéis que las iglesias, los templos de las iglesias, limitan el crecimiento. Eso está estudiado en el crecimiento, ya lo supongo que lo veréis en alguna asignatura, y las iglesias necesitan tener más espacio que el que físicamente necesitan para que haya lugar para crecer. Eso está más que estudiado. Y nosotros, como UEBE, pues dedicamos una cantidad específica para eso, que no mezclamos normalmente con otros gastos. Bueno, a donde vamos, que estamos hablando del presupuesto, es que en el pasivo estarían apuntados quizá esos préstamos denominacionales. Y decíamos antes que el capital es la diferencia entre ambos. Analizarlo es estudiar qué reservas se supone que tenemos, para hacer también frente a la crisis, Cuando hablamos de las reservas que hay, lo que tenemos en el banco en sí, pues eso tiene que ver para poder resolver en un momento dado una crisis determinada. Esto sería, digamos, el balance, lo que os estoy explicando. Y normalmente en las iglesias lo que más trabajamos es la cuenta de pérdidas y ganancias, o la cuenta de resultados, es como contablemente la llamamos normalmente en el mundo de empresa. La cuenta de pérdidas y ganancias es el resumen de todos los ingresos y todos los gastos que ha habido durante el ejercicio contable. El resultado del ejercicio es la diferencia entre los gastos e ingresos. Si hay más ingresos que gastos, el resultado se llama beneficios, y si hay menos, se llama pérdidas. Bueno, esto en las iglesias es un problema de vocabulario normalmente. En primer lugar, yo tengo pastores que no quieren que utilice la palabra gastos. Ellos llaman a todo inversión. Contablemente, una inversión es algo que tienes para luego vender, o que tienes para vivir en ello, una inversión en una vivienda, ¿no? Pues hay algún pastor que no le gusta que usemos la palabra gastos en lo que contablemente son gastos. Contablemente, gastos son las cosas que se gastan, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, agua, luz, salarios, todo eso, a lo mejor es para la obra de Dios y estamos invirtiendo para su reino, pero son gastos, se llaman gastos, se pongan como se pongan, ¿no? Y eso serán gastos. Y aplicaremos el principio de devengo, principio contable que algunos conoceréis y que lo explico muy fácilmente. El principio de devengo lo que dice es que los ingresos y los gastos de la actividad se deben registrar en el momento en que ocurren y no en el momento en que se paga. Esto, como más se ve, es a fin de año. Cuando acaba el año, tú recibes la factura de la luz, que pone, te has gastado en calefacción muchísimo, y pone 2.000 euros, y la has recibido el día 2 de enero. Pero esa es la luz que hubo en diciembre. El principio de devengo lo que dice es, tienes que sumar esa factura a los gastos que has tenido en diciembre. Eso es la parte del debe. Ahora hablo de la doble partida que no he nombrado. Entonces, la sumas ahí, ¿y cuál es la otra partida? Porque en la contabilidad siempre tiene que estar todo balanceado, ¿no? ¿Cuál es la otra parte? Pues no lo estás pagando todavía en este año, porque estamos cerrando el año menos uno, ¿vale? ¿Cuál es la contrapartida? Pues eso pasaría a deudas. ¿Recordáis que hemos hablado de tener deudas? Pues esa es una deuda que a cierre contable la tienes, una deuda permitida, por llamarla de algún modo, ¿no? Una deuda normal que tiene que tenerlas todas las iglesias o demás. Entonces, el principio de devengo es muy importante, porque a veces alguno se quiere autoengañar diciendo, bueno, como no lo he pagado, pues ya pertenece al año siguiente. Eso no nos daría el resultado contable. El resultado contable debe aplicar el principio de imagen fiel, ¿no? De que lo que hay ahí realmente sean los gastos de ese año, lo hayamos pagado o no. Luego, aparte, analizamos las deudas o analizamos la tesorería, porque igual no lo hemos pagado porque han devuelto el recibo, porque no teníamos dinero en el banco. Pero no quiere decir, no, es decir, ya sabéis que no desaparece el gasto aunque no lo hayamos pagado, ¿de acuerdo? Eso es importante. A mí, en mi caso, por ejemplo, en la contabilidad de la UEBE, es un principio muy importante, porque las iglesias están recogiendo dinero hasta el día 31 de agosto, ¿no? De diciembre.
Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Que luego, durante los primeros 15 días de enero, bueno, durante el mes de enero, bueno, algunas se llega hasta marzo inclusive, pero bueno, algunas durante el año siguiente, cogen y cuando ya saben lo que realmente han recogido del año anterior, entonces dicen, oye, ingresamos el 10% de ese trimestre. Ya sabéis que el plan cooperativo, normalmente, bueno, normalmente el compromiso mínimo de las iglesias es aportar el 10% de los ingresos que tienes en tu iglesia. Entonces, claro, para aportar eso, no lo aportan hasta que saben cómo han cerrado la contabilidad. Como lo cierran en enero, claro, yo tengo que coger, cuando a mí me lo dan, no me lo apunto en el año que me lo han dado. Aplico principio de devengo, abro mi contabilidad del año anterior, meto ahí el dinero y en este caso, pues es una, dentro de mi contabilidad de Webe, es una deuda que alguien me debe, ¿no? Lo tengo que poner ahí en el activo. ¿Por qué? Porque he puesto el ingreso es un saldo acreedor. ¿De acuerdo? Todo siempre está ahí. Por eso el balance te ayuda a ver lo que ha pasado. Cuando uno mira el balance de cierre de la Webe, por ejemplo, en la parte de cuánto te queda por recibir, pues es una cantidad muy grande porque hay iglesias que todo lo han pagado su 10% en el año siguiente o que han pagado el cuarto trimestre, las iglesias más regulares y demás, pues ellos pagan trimestralmente el plan cooperativo, ¿no? Pues yo tengo que apuntarlo en el ejercicio que corresponda al ingreso para además cuadrarlo con las propias iglesias, porque como yo hago un informe contando todo lo que he recibido de las iglesias, pues claro, luego las iglesias se quieren ver, ¿no? Y quieren verse, oye, que hemos dado esta cantidad y tiene, bueno, se quieren ver no para presumir, sino para ver que cuadran las cuentas con las no cuentas. Y cuando no cuadra, que a veces no cuadra, porque resulta que una iglesia ha mandado una ofrenda y no ha dicho nada. Y claro, eso si me pilla en Almusafes, por nombrar un sitio muy querido también para mí. Si pone ingreso de Almusafes y no dice nada, yo sé que es de la Iglesia Bautista de Almusafes. Pero cuando es de Barcelona tengo problemas gordos porque hay muchas iglesias y entonces pues no sabemos de quién es y a lo mejor se ha asignado a una iglesia diferente porque no nos han avisado, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirven esos informes? Pues para que también se revisen. Pero entendemos lo que es la cuenta de resultados y encontramos y entendemos el principio de devengo que aplicaremos a los diferentes ingresos que tendremos. ¿Qué tipos de ingresos tenemos en una iglesia? Tenemos diezmos. Ayer estuvimos hablando y aquí tienes diezmos, ofrendas regulares. En mi iglesia, por ejemplo, lo que tenemos es ofrendas con sobre y ofrendas sin sobre. No, el término de diezmos y ofrendas, pues no lo manejas ahí independientemente, sino tenemos ofrendas con sobre o sin sobre. ¿Por qué? Porque los miembros de la iglesia dan con sobre, algún miembro da sin sobre y los visitantes que vienen de vez en cuando, o cualquiera que pase por allí, pues puede darlo sin sobre, ¿no? Y hacemos esa distinción. ¿Por qué? Porque nosotros también nos vale eso para calcular el presupuesto del año siguiente. ¿Por qué? Porque sabemos que las de consobre son las de personas fieles, en cierto modo. Aunque lo hayan hecho la ofrenda por transferencia. Sería de ofrendas de asociados o algo así, o de miembros numerarios, habría que decir, ¿no? Pero tradicionalmente se ponen con sobre o sin sobre. Ahora después os enseñaré el volante. Pero dentro de los ingresos tradicionales de las iglesias, tienes, decíamos, ofrendas de diferentes tipos. También pueden ser ofrendas para misiones y cosas de ese tipo. Ya sabéis que la web hace misiones nacionales e internacionales, hace esa distinción y proyectos especiales. Pues en una iglesia pues está bien que se refleje eso, o sea, habría que reflejarlo, y otros ingresos, como pueden ser donaciones extraordinarias que salgan, o alquileres. Hay iglesias que tienen ingresos por alquileres. Si han alquilado un terreno que tienen o una parte de su edificio para poner una antena telefónica, pues eso es un alquiler y es un ingreso que va a tenerlo, entonces es un ingreso que hay que distinguir. O si tienen un piso pastoral, el cual el pastor no lo quiere usar, que a veces pasa, o bueno, no tienen pastor, eso es más triste, y lo que hacen es alquilarlo, pues son ingresos que van a poder tener para poder ir a trabajar con ellos. Entonces ese es el tipo de ingresos. También están, por supuesto, los intereses. Ahora empezarán a subir otra vez, porque sabéis que la economía está dando un vuelco, ¿no? Pero
Hace unos 10, 15 años era una cantidad importante la parte de intereses para algunas iglesias, porque tenían dinero en el banco y lo sabían mover, invertir en la web también. Hoy en día, lo que ha sido en los últimos 10 años, esto no ha sido posible, porque el interés era negativo, casi en algunos bancos te cobrarían por tener dinero, ¿no? Como sabéis, pero bueno, ahora, tristemente, para los que tengamos hipoteca, esto es posible que cambie, pero para los que tengan mucho dinero estarán muy contentos, porque seguramente sí haya cuentas remuneradas por todas partes. O aportaciones de nacionales para proyectos, también lo quiero destacar. ¿Por qué? Pues porque hay iglesias que lo que hacen es reciben dinero para hacer proyectos, ¿eh? Sabéis que todas las iglesias, antes de fin de año, tienen la oportunidad de presentar un proyecto para misiones. Y entonces el MEN, el Ministerio de Evangelización y Misiones, entre todo lo que recibe, pues tiene una cantidad que distribuye entre las diferentes iglesias para que hagan proyectos de evangelización. Algunas iglesias son muy están siempre muy preocupadas por este dinero y saben presentar bien sus proyectos y lo trabajan muy bien, independientemente del resultado que tengan en su iglesia y de la economía de su iglesia. Algunas iglesias también lo trabajan muy bien porque lo que hacen es mucha evangelización, y entonces, como hacen mucha evangelización, necesitan una ayuda de la web para poder hacerlo. Y hay otras que no piden nada a ese fondo que hay dentro de la web. ¿Por qué no piden nada? Pues porque su iglesia, su economía, permite el poder hacer la evangelización que quieran sin tener que pedir dinero extra. O sea que hay todas esas diferentes posibilidades. Cuando se analizan los gastos, hay dos maneras de analizarlos. Una es por su naturaleza, como hace la contabilidad normal, es decir, los salarios son salarios, los gastos de luz son luz, los gastos de fotocopias son fotocopias, y otra posibilidad es hacerlas por proyectos, como indico ahí, que es como se hace en la contabilidad analítica, ¿no? En las empresas hacemos mucha contabilidad analítica, en la cual, digamos, distribuimos el dinero por proyectos. En algunas iglesias, como tenemos diaconías muy fuertes, pues los gastos que generan ya están más o menos distribuidas por diaconías, pero no en todos los casos distribuyen el resto de gastos generales. Una presentación por diaconías, ahora iremos al Excel y os enseño cómo se puede hacer para poder meter los gastos generales divididos entre los diferentes ministerios que tienes, lo cual es muy, muy útil también para ver que realmente, pues es decir, no solo es lo que han hecho, sino que hay más gastos que permiten que se haga lo que haya que hacer, en cierto modo, ¿de acuerdo? Vale, esto es un Excel que está totalmente cruzado de fórmulas y demás. Para aquellos que lo manejan bien, pues es muy fácil el manejarse. Para aquellos que no lo conocen, tienen la oportunidad de poder practicar y entretenerse, digamos. Como veis, esta es digamos, un resumen, liquidación de un presupuesto de una iglesia, en la cual tiene ofrendas. Son todos datos ficticios, inventados por mí, con sentido, pero son inventados. Ofrendas con sobre, ofrendas. Siempre es muy importante el ver la diferencia de lo previsto con lo realizado. La palabra realizado significa lo gastado en el año, o lo gastado o lo cobrado, ¿me entiendes? Eso es lo que significa realizado. Hay otros que usan otra terminología, pero eso es lo normal. Lo previsto es lo que habíamos presupuestado, ¿no? Y entonces aquí yo, por ejemplo, hago dos análisis diferentes. Por un lado es el peso, ¿no? No el peso del contable, que no nos interesa, sino el peso que supone cada una de las partidas dentro de la totalidad. Esto quizá en ingresos es muy obvio, pero por ejemplo, si vamos a la parte de gastos, en la parte de abajo, veis aquí, pues claro, nos dice en qué nos gastamos en porcentaje también principalmente el dinero. Normalmente en una presentación de este tipo, pues además hay que hacer la diferencia, poner la diferencia de lo que hay entre lo que teníamos previsto y lo que realmente hemos ingresado o gastado. Y por eso tenéis esa columna de diferencia y ahí el porcentaje. Yo, como voy a dar esto, el Excel os lo voy a mandar a todos, además, directamente, para que lo tengáis.
y podéis ver y podéis meter los datos de vuestra iglesia si queréis, ¿no? Y así si la presentación de vuestra iglesia no os gusta mucho, pues así se la mejoráis o lo habláis con el contable y lo podéis también utilizar o lo habla conmigo y demás, ¿no? Entonces esto sería una liquidación, digamos, de cuenta de pérdidas y ganancias de un presupuesto, porque aquí el énfasis de ese informe es ver la diferencia que hay entre lo presupuestado a lo realizado. Y luego ahí abajo tenéis los gastos de personal. ¿De dónde salen todos estos datos? Si te pones encima, ya ves, no sé si se ve arriba. Arriba te dice espera, si aprieto aquí F2. ¿No ves que pone esos símbolos? Ahí lo que dice es que se está cogiendo de la pestaña de abajo de pérdidas y ganancias, de la columna de 85, es lo que te está diciendo aquí. Si sabéis de Excel, lo conocéis. Si no, lo que te está diciendo es que esto no es un número, sino que es una fórmula que está leyendo de esta otra pestaña que también os la voy a dar y que también le vamos ahora a ver un poquito más grande. ¿Vale? Nosotros en una presentación normal, pues normalmente lo que hacemos es presentar el ejercicio menos uno, es el año anterior, el presupuesto actual, el ejercicio actual y aquí sería el presupuesto que hay para el año que viene. Toda esta información es la que te deja realmente ver en dónde realmente estás. De otra manera, si solamente trabajas con los datos del año, pues puedes estar perdido, porque no sabes cómo vas con respecto al año anterior. Y si ya has hecho el presupuesto, pues conviene que lo tengas siempre delante para saber si el presupuesto lo has hecho bien o no. Yo aquí además os pongo el incremento o la diferencia, el porcentaje que hay en relación al presupuesto con el actual, y también en relación que hay entre los dos años. Los gastos de las diaconías, lo que dice esta fórmula final, es que han aumentado un 13,72%, ¿vale? Y entonces ahí, luego tienes aquí todas las diaconías, que era lo que yo decía, pues es una manera de verlo así de una, un poco más parecido a la contabilidad analítica, ¿vale? Entonces aquí, pues mira, las diaconías que nosotros manejábamos en LACI, yo no soy contable hace unos 15 años en la iglesia, pero la verdad es que todavía utilizan esta misma base que preparé en su día y son las diaconías que normalmente tenemos, que si eso se cambia, ¿no? Entonces, acción social por barrios o qué es lo que se gasta en la diaconía de adoración y alabanza, que es lo que se gasta la diaconía de educación, ¿no? Y siempre va basado a los mismos, en las mismas filas, para poder utilizarlo, y en la parte de evangelización también, donde nosotros de hecho incluso ponemos la parte de misiones nacionales e internacionales cuando lo entregamos a la web, porque entendemos que es un dinero que se entrega para misiones, ¿no? Y entonces entra dentro de evangelización porque es nuestra contribución a la evangelización, aunque no sea propia por nosotros. Diaconía de juventud, diaconía de comunicación, gastos del templo, secretaría y finanzas, familia y fraternidad, y luego gastos de personal, pues es igual que decía antes, son cosas inventadas, ¿no? Pues el salario pastoral, la retribución en especie. La retribución en especie es algo que a muchos os afectará. Si la iglesia, esto yo no os lo cuento para que hagáis una exigencia en cuanto lleguéis a una iglesia, pero sí que lo tengáis en cuenta. Cuando una iglesia tiene un piso pastoral, no lo tiene para ahorrarse un salario, sino lo tiene para hacer una buena mayordomía de su tesorería. Entonces, cuando ha hecho una inversión en un piso, lo que quiere es que tú vivas tú si eres el pastor de la iglesia, vivas en el piso, ellos se ahorran una tesorería porque hay una parte que no te lo van a pagar en monetario, sino que te lo pagan físicamente. Y entonces, ¿cuáles son las especies que te dan? Antiguamente sabéis que a los pastores le pagaban con tomates y con huevos y con lechugas, ¿no? Pues ahora te pagan una parte de tu salario en piso. ¿Qué es lo que sucede? Que eso conviene también valorarlo. Conviene también valorarlo. Y aunque contablemente aparecerá en ingresos y gastos, en cierto modo, pero conviene también tenerlo. ¿Por qué conviene valorarlo? Porque además lo que conviene y lo que es legal es tributar por ello.
¿De acuerdo? La clave es en tributar por ello. Nuestras iglesias en un pasado, bueno, y hay algunas que todavía tampoco lo hacen, pero están en el camino, tributan por ello. Cuando a ti te pagan un salario y hay una parte en especie, conviene que tributen por ello, porque por esa cantidad luego recibirás también en tu jubilación. ¿De acuerdo? Si no tributan por ello, tú tendrás una jubilación más pobre, en lugar de la que te corresponde por el salario que te han pagado. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a veces a la Iglesia le cuesta tributar por eso, porque a ellos, de la cantidad que valoran, van a pagar a la Seguridad Social como un 26% aproximadamente. Es decir, si un alquiler, si a ti te pagan en especie por una vivienda, ¿por cuánto hay que valorarla en primer lugar? No debe valorarla por lo que es el coste del alquiler de mercado, porque no tiene los mismos, es decir, no es como cuando tú coges y tienes a un inquilino en el cual estás asumiendo unos riesgos, el cual te puede dejar de pagar, el cual te puede estropear el piso. Entonces, todas esas cosas hay que eliminarlas. Normalmente, para la valoración, yo lo que aconsejo es que se valore por el 50% del valor de mercado, como primer dato. Pero ese no es el único dato, porque además el máximo debe ser un 30% del neto que cobras. Eso ya lo dice el Estatuto de los Trabajadores, por el cual no nos regimos, pero por el cual deberíamos usarlo de orientación. ¿Entendéis? Un poco, es decir, un señor que cobra, me vais a dejar hacerlo en 1.000 euros, aunque yo sé que todos los pastores cobran 5.000, 7.000... Voy a hacerlo en 1.000 euros porque se calcula mejor. Si un pastor cobra 1.000 euros, nunca deberían valorar la existencia por encima de 300 euros, ¿de acuerdo? Que es el 30% del salario. Nunca deberían valorar, aunque el piso, si lo alquilaran a alguien, a lo mejor lo alquilarían por 600 euros o por 700, ¿de acuerdo? Entonces ese es el valor que deben dar. Esto a veces es muy complicado para entenderlo en las iglesias. A mí en las iglesias me dicen, entonces, ¿cuánto le tenemos que cobrar al pastor? Porque es como que le estás cobrando, no le estás cobrando, le estás dando un bien superior. Porque él debe también saber que está en una casa que si él se lo alquilase, debería pagar 700 euros. Ahora, ¿la Iglesia puede pagar esos 700 euros al pastor para que el pastor se busque su propio alquiler? Pues a veces no lo puede pagar, pero ya tiene el edificio, ya tiene el bloque, ya tiene el piso pastoral, ya lo tiene pagado. Pero hay que valorarlo. ¿Entendéis el juego económico un poco? Pues por eso lo pongo ahí para que no haya, para introducirlo. Perdón, porque es un tema que muchas veces pues no se conoce, y yo desde hace muchos años soy un defensor de que los pastores, si pueden tener un salario digno, lo tengan. Si no lo pueden tener, pues, y aceptan el salario que les dan, pues será lo que han aceptado. Pero sobre todo, a ser posible, que nadie ignore sus derechos, porque a lo mejor es generosamente renuncia a parte de su salario, pues bueno, está bien, o tiene un salario pequeño porque la Iglesia no puede pagarle más, está bien, o la Iglesia no puede pagarle más y entonces él no debería dedicar a lo mejor el 100% a la Iglesia y debería tener, lo hablábamos ayer, una visión bivocacional, es decir, buscarse otro salario fuera de la Iglesia. Pues a lo mejor es eso lo que tiene que suceder. A ver, lo ideal sería pues que el pastor se dedique al 100%, pero no en todas las iglesias pueden mantenerlo. Una iglesia con 10 miembros, yo diría que no es una iglesia, pero bueno, tenemos alguna iglesia que tiene 15, 20 miembros, no puede sacar dinero suficiente para pagar local, luz y pagar al pastor. No puede. Ahora, 10 miembros que tengan un pastor a pleno tiempo dedicado a ellos son unos privilegiados tremendos, ¿me entiendes? Porque un pastor en sí debe atender a alguna persona más que 10, en cierto modo, de la propia iglesia, ¿de acuerdo? Entonces, con eso hay que un poco, es complicado, ¿eh? Porque yo os lo digo, pero la negociación con las iglesias es complicado. Nadie quiere hablar de dinero, ¿eh? Pero todo el mundo luego sí quiere hablar de dinero. Uno quiere cobrar lo que le merece, lo que se merece, y otro tiene que ser honesto. Y si una iglesia no puede pagarlo, tiene que decirle, oye, yo no puedo pagarte, solo voy a llegar a este nivel, y esto implicaría, según nuestro baremo, pues una dedicación del 30%. A partir de ahí, a lo mejor el pastor puede dedicar más tiempo, y si lo quiere dedicar y quiere buscarse otro trabajo aparte con otro 50%. No olvidar
¿cuántas personas trabajan gratis en la iglesia? Pues el pastor a lo mejor le toca trabajar gratis en un momento dado, en una parte, ¿me entiendes? No, yo sé que hay muchos, bueno, muchos no, yo diría que el 99% de los pastores dedican más que 40 horas semanales. Pero bueno, eso nos pasa en el mundo laboral también, en cierto modo, y no es lo ideal es tener solamente las horas tal, pero cuando ya estamos en la iglesia, luego hay una parte que es ministerio cristiano que tú quieres hacerlo, pues igual que pasa con los miembros de la iglesia, pues pasa también con el pastor algunas veces, ¿no? ¿Entendéis cómo es un balance complicado, ¿eh? Que no estoy dando aquí la norma de cómo, podría hablar de cómo pienso yo que hay que pagar a un pastor, pero no ese es el tema de hoy, sino estamos viendo la visión de un presupuesto de iglesia. Veíamos ahí las partidas denominacionales, otro apartado importante en gastos, pues son los gastos denominacionales, ¿no? Aquí, por supuesto, sale el plan cooperativo, que es exactamente el 10% de lo que suman los ingresos, que, bueno, que están ahora debajo, que los veréis ahora después. Y en la asociación territorial, como en Madrid lo que tenemos estipulado es que sea el 3% de lo que se recibe, pues está calculado exactamente igual. No se ve ahí bien la fórmula, porque está en letra pequeña. Bueno, si hago así como he hecho antes. Sí, es como calcula exactamente el 3% de la suma de las cifras que tenemos aquí abajo. ¿No ves que está en rojo? ¿De acuerdo? ¿Y azul? Vale, pues yo ahí eso con el 3% ahí, o con el otro lado, plan cooperativo sería el 10%, ¿no? Y se ve la desviación de todo. Gastos denominacionales, lo que gastamos en inmovilizado, y luego aquí pues un buen resumen para que saber cómo poder emplearlo, ¿de acuerdo? Aquí tienes el resumen de las ofrendas con sobre, sin sobre, los otros ingresos que hemos hablado antes. En este Excel que os doy, aporto un par de gráficos sencillos para que os vaya bien. Y entonces he dividido, todo está con fórmulas, o sea que si cambiáis, si lo utilizáis en vuestra iglesia, lo que cambiéis en el otro lado os va a cambiar el gráfico totalmente. No machacar una fórmula, sino machacar un número. Hay que tener cuidado un poco con ello. O hacerse una copia antes de empezar a trabajar también. Es muy útil. Si, espera que haga esto un poquito más grande. 100%, yo creo que vale. ¿Vale? ¿No veis? Todas las partidas que estaban en el otro lado tienen aquí el mismo importe. A veces cuando uno ve esto y te das cuenta, dices, hombre, lo que se nos va dinero es en el gasto de personal, ¿no? Y a veces no queda muy bien, ¿no? Y entonces hay que buscar otras fórmulas para que dé todo el mismo resultado, pero que sea igual. Y entonces ahí está la presentación por proyectos, ¿no? Entonces aquí en este caso, en esta otra, es exactamente igual, pero quitando el gasto de personal, o en este último, es distribuyendo el gasto de personal que está aquí abajo entre todas las demás. Esto ya os digo que automáticamente todas se actualizan, ¿vale? ¿Esto de gastos por servicio de personal, eso qué es completamente? ¿El salario y la seguridad social del pastor? Entonces, no. Eso es exactamente la contrapartida del salario en especie. Ah. Que he explicado antes. Es exactamente la misma cifra. Tiene que ser la misma en un sitio con otro. Es el salario en especie. Una parte es ingresos porque no se lo das, y otra parte es gasto porque se lo está reconociendo para hacer la contribución a la seguridad social y al IRPF, porque es renta que también ha tenido. ¿De acuerdo? Lecciones de Excel, clases particulares cuando queráis. No, lo que quiero decir es que si no sabéis manejar el Excel, pues a lo mejor uno se encuentra un pelín torpe al principio, pero la verdad que es una página muy use friendly, ¿no? Que llaman, de uso amigable, ¿eh? Y que podéis utilizarla, y directamente el que me mande un email se la reenvío directamente, o si no, la facultad también puede quedar, pero si no, me escribís a mayordomia@web.org y yo os lo envío. Terminamos esta sesión, que se nos ha ido un pelín de tiempo, diciendo que el presupuesto es una necesidad para cualquier organización. Esta última.
es el producto final debe interpretarse como nuestro plan, como lo necesario para cumplir nuestra misión, debe contestar a la pregunta cómo emplear el dinero que los hermanos ofrendan a Dios buscando su voluntad. El presupuesto debe tratarse como un contrato, como un compromiso. Ha sido presentado, ha sido aprobado y debe ser cumplido. Eso es como debemos tener, analizar el presupuesto. Se debe informar cuando no se va a poder cumplir el presupuesto. En cuanto se sepa, eso debería trascender a la, por lo menos al Consejo de Diáconos, al Consejo como mínimo, ¿no? Y luego ya según la importancia, pues incluso a la Asamblea, si fuera necesario. Y debería ser moderadamente optimista siempre. Es decir, lo que hablaba antes, debe ser ilusionante sin llegar al nivel de ser iluso. Debería ser moderadamente también conservador, no nos pasemos de ilusión, porque a veces tenemos el error de querer gastarnos todo antes de tenerlo, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado con la periodicidad también para ver cómo va el tema, ¿no? Porque hay una parte importante que depende de los ingresos que se generan en ese propio ejercicio. Primera de Timoteo 5:21 decía, te encargo delante de Dios, de Cristo Jesús y de los ángeles escogidos que sigas esas normas para no hacer distinciones ni diferencias. Hay que procurar siempre objetividad entre los ministerios cuando se hace un presupuesto, entre los departamentos. Hay que buscar objetividad que se corresponda con el proyecto, que era lo que estaba diciendo antes. Dar visión, recogiendo también lo que opina la congregación. Distinguir entre ilusionante e iluso, teniendo en cuenta los principios de la mayordomía bíblica, porque lo que manejamos sigue siendo propiedad de Dios, que ha sido delegada para nosotros y que se nos pedirá cuentas. Y procuraremos que todo se realice decentemente y con orden, como vimos ayer parte de los dones. El control presupuestario, con o sin ayuda, es decir, a veces necesitamos que alguien nos ayude para hacerlo, pero es algo esencial. Y efectivamente, como pastor, tengo esas responsabilidades, tengo que vigilar eso dentro del presupuesto. Es muy importante lo de no hacer distinción entre unos y otros y ser objetivo, lo cual no quiere decir que todos los departamentos tengan que tener el mismo dinero. Ser objetivo significa otra cosa. Pues con esto terminamos esta parte, espero que os haya interesado. Si hemos hablado de dinero esta vez también, que decíamos que no.